tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos al resumen de información de este viernes 14 de mayo del 2021. Vaya semana que tuvimos en el centro de Chiapas, concretamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, con pues el activismo constante de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, con la marcha enorme que hizo ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, una manifestación hoy de los maestros de telebachillerato, que por cierto tienen una buena noticia. Los maestros de telebachillerato han estado manifestándose durante bastante tiempo porque les adeudaban salarios. Las autoridades educativas les adeudaban salarios y el día de hoy se informó de la parte oficial que ya liberaron los recursos para una parte de esos muchachos que están reclamando sus sueldos. Bueno, pues en ese contexto hemos estado pues informando a lo largo de toda esta semana, y el día de hoy pues informaremos de eso. También les actualizaremos una información de la retención de 9 funcionarios que había allá en Ocosocuautla el día de ayer, pero hoy retuvieron a 3 más. Ya son 12 los funcionarios del municipio de Ocosocuautla que están retenidos porque están inconformes los campesinos de que el alcalde de esa localidad no les haya cumplido con lo que les prometió. También, desafortunadamente, los integrantes de una familia resultó intoxicada. En fin, varias cosas. Un hombre fue ejecutado allá en Jiquipilas, entre otras cosas. Bueno, empecemos, si les parece, con este asunto de Ocosocuautla. ¿Por qué vamos a empezar con eso? Porque pues se ha estado repitiendo una serie de actos en distintos municipios del estado de Chiapas, primero en el contexto electoral. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchos presidentes municipales en funciones solicitaron licencia para separarse del cargo y para poder ir a buscar la reelección en esas mismas posiciones. En varios de ellos han encontrado oposición de grupos sociales porque no les han cumplido. Los presidentes municipales no les han cumplido y ahora les están volviendo a pedir el voto. Bueno, en ese contexto le puedo platicar que en Ocosocuautla pues hay un grupo de campesinos de una comunidad que se llama José María Morelos y Pavón, que le están reclamando al alcalde la terminación de unas obras que no las concluyó y las había ofrecido. Y también había ofrecido otras cosas que no las ha cumplido. Entonces, en protesta por esa situación, desde hace casi 3 días, tienen retenidos ahí a 9 funcionarios. El presidente municipal mandó a 3 más para tratar de negociar su liberación, y por el contrario, también fueron retenidos estos 3, o sea que ya hay 12 personas retenidas en esta comunidad José María Morelos y Pavón del municipio de Ocosocuautla. Le repito, ¿por qué? Porque el presidente municipal Alfonso Estrada Pérez no ha cumplido con sus ofrecimientos, les ha realizado obras que se las deja inconclusas, y por eso, como ya no le creen, pues ya no están dispuestos a firmar minutas de acuerdo con terceros, sino que quieren que él vaya personalmente a comprometerse a resolver sus peticiones, pero no lo ha hecho. Y ya llevan casi 3 días retenidos, 9 funcionarios municipales, están representantes de constructoras, y el día de hoy fueron 3 más, así que ya son 12. Eso allá en Ocosocuautla, ¿verdad? Bueno, de allá nos pasamos a Tuxtla Gutiérrez, y hoy volvieron a cometerse actos vandálicos
pintas en edificios públicos, destrozos de parte de estudiantes de la Normal Rural Mactumatza. Poco después de las 10 de la mañana de hoy, viernes, normalistas arribaron a las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Educación que están sobre el Boulevard Artículo 115 frente al Parque de la Mujer Soldado, y varios minutos después y de estar intentando romper los candados de los portones, los normalistas lograron ingresar y ya en el interior empezaron a romper cristales y algunos muebles que se encontraron a su paso. Las imágenes son verdaderamente reveladoras de lo que pasó allí. También destruyeron la caseta de vigilancia, estuvieron quemando cohetes por cerca de 30 minutos y realizaron algunas pintas. Poco antes de la 1 de la tarde abandonaron el lugar sin que ninguna autoridad acudiera a meterlos en orden. Les recordamos que estas acciones se suman a las que también realizaron en los recientes 3 días esos mismos muchachos, pero en distintas partes de Chiapas, allá en la Pochota, en la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez, le prendieron fuego a un módulo de seguridad pública. En una madrugada se fueron también a causar destrozos a la Subsecretaría de Educación Federalizada. En los primeros días, en las primeras horas de este jueves, se fueron a causar destrozos a la fachada de Palacio de Gobierno y estuvieron reteniendo camiones, tanto de empresas privadas como de transportistas. Todo esto estuvieron haciendo estos jóvenes a lo largo de estos días de la semana hasta llegar a hoy viernes. Y me estaban informando hace un rato, permítame hacer el contexto de la información, de que pues volvieron a bloquear hace un rato, se ven imágenes ahí, Frente Nacional de Trabajadores de Telebachillerato, volvieron a bloquear la avenida central. Este es otro grupo, le decía yo, que están reclamando que les paguen sus sueldos, pero la Secretaría de Educación dio a conocer esta mañana que ya fue liberado el recurso para que se le pague a una parte de esos alumnos que se les adeuda sueldos, pero que la otra parte se va a liberar después. Entonces, han de estar en desacuerdo los muchachos, por eso volvieron a bloquear la avenida central a la altura del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Y bien, de estos asuntos nos vamos hasta Mapastepec, vamos a la costa. Todos los integrantes de una familia de Mapastepec resultaron intoxicados después de haberse activado accidentalmente una bomba de gas lacrimógeno que presuntamente había dejado dentro de esa casa su anterior inquilino, quien es ex agente de la Policía de Seguridad Pública Estatal. Un hombre de oficio mecánico declaró a las autoridades de Protección Civil que él tenía en sus manos la citada bomba de gas lacrimógeno y que accidentalmente se le cayó al piso, se activó y soltó el gas, y ese es pues altamente tóxico. Por eso todos los integrantes de la familia pues resultaron intoxicados. Elementos del ejército mexicano levantaron 9 granadas de ese tipo y otros artefactos tácticos que pertenecían al ex policía, según la persona que ahora está viviendo en esa casa. Bueno, esto pasó allá en Mapastepec. ¿Por qué lo consideramos noticia? Porque estos artefactos están prohibidos para el uso de cualquier persona. Solamente pueden ser usados por elementos policíacos porque están capacitados para usarlos, y solamente en ciertas circunstancias. Por eso no deben estar en manos de cualquier persona. Pero aquí, pues supuestamente el que era policía de seguridad estatal pues lo dejó olvidado. Parece extraño que los haya dejado olvidados a esos artefactos
en esa casa, según el relato de quien ahora está viviendo ahí. Bueno, vamos al asunto de las vacunas. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que han arribado nuevos lotes de vacunas anti-COVID-19 a Chiapas, lo que permitirá avanzar en la inmunización de la población. Por ello, convocó a las personas de 50 años en adelante a acudir a los módulos a vacunarse para continuar con la protección de la salud, integridad y vida, tanto propia como de los seres queridos. Subrayó que la aplicación de la vacuna es universal y gratuita, por lo que todas y todos, sin distinción, accederán a ese medicamento, al tiempo de precisar que aunque la entidad se va bien en el control, la mitigación y el combate a la pandemia, es fundamental continuar con la misma actitud responsable de autoprotegerse, pues se ha demostrado que Chiapas es un pueblo resiliente y disciplinado. Bien, hoy en la tarde estuvo en los estudios de Ultimátum el candidato a la Diputación Federal del PRI, PAN y PRD por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Emilio Salazar Farías. Habló de muchos temas, pero concretamente refiriéndose a los hechos recientes de los normalistas, de lo cual ya le hemos platicado suficientemente bien. Emilio Salazar lamentó los hechos realizados recientemente por estudiantes normalistas en la capital chiapaneca porque, dijo, la violencia genera más violencia. Durante la entrevista ofrecida aquí en Ultimátum, el político chiapaneco expresó su solidaridad con la sociedad tuxtleca porque merece atención, paz y respeto, y se solidarizó también con el gobernador Rutilio Escandón porque esos problemas de los normalistas provienen desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista. Los fondos de ayuda desaparecieron todos, desapareció Prospera, desapareció Liconza, desapareció Seguro Popular, desaparecieron estancias, desaparecieron becas, desaparecieron útiles, desaparecieron uniformes, desaparecieron apoyos al campo. Y hay una realidad que la vivimos todos. Hoy la luz es más cara que hace 3 años, hoy el gas es más caro que hace 3 años y hoy la gasolina es más cara que hace 3 años. ¿Está consciente de esto la gente? La mayoría sí, porque lo sufre y lo vive diario. La gente lo sufre y lo vive diario. Por supuesto que quien más puede defenderse es la clase media que tiene un ingreso fijo, pero todos los más pobres que dependen de que haya inversión están con un gran desempleo y la gente de más centavos pues ve amenazada su posición. Bien, continuamos con más información. Le quiero comentar que en los recientes días estuvo aquí en Chiapas Rigoberta Menchú. Ella es Premio Nobel de la Paz, es guatemalteca. Estuvo realizando diversas actividades, entre ellas, pues le informamos en ocasiones anteriores que se entrevistó con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero también estuvo en otras actividades. Se reunió con integrantes del Comité Académico para la conmemoración de los 500 años del mestizaje en Chiapas. Estuvieron allí Rigoberto Nuricumbo, Plácido Humberto Morales Vázquez, Mario Nandayapa y Marco Antonio Orozco Suárez. Don Plácido Morales Vázquez pues ha estado muy involucrado en actividades culturales, sobre todo las que tienen que ver con la historia de Chiapas. Actualmente es presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Pero en ocasión de celebrarse pues esta reunión y con este motivo es que se encontró don Plácido Morales Vázquez con la Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú Tum en un evento realizado en los recientes días aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y bien, pasamos a otras cosas. Una persona fue asesinada en las recientes horas cuando descendía de su vehículo en un hecho ocurrido en la comunidad Vicente Guerrero del municipio de Jiquipilas.
fue a altas horas de la noche de este jueves. Testigos presenciales declararon que los agresores viajaban a bordo de un automóvil compacto color blanco, desde donde activaron sus armas en contra de la ahora víctima, quien en vida respondía al nombre de Jorge Alberto, de 38 años de edad, y quien se desempeñaba como abogado. Sobre el móvil y los atacantes, nada se sabe de esta ejecución ocurrida en vía pública a altas horas de la noche en la comunidad Vicente Guerrero del municipio de Jiquipilas. Vámonos hasta la zona Altos. Allá una persona estuvo a punto de ser linchada, acusada de ser presunto abusador sexual. Un médico, por cierto, reconocido por la sociedad san cristobalense, estuvo a punto de ser linchado tras ser acusado de abuso sexual la noche del jueves en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Elementos de la policía municipal de esa localidad lograron la detención del médico Salomón luego de que una turba de personas pretendía lincharlo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de Nayeli Yesenia, de 18 años de edad. Después fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Altos. Pues aquí dos asuntos, ¿verdad? La acusación de un presunto abuso sexual que tendrá que ser investigado por las autoridades, y tuvo suerte porque si la policía no llegaba pronto o si las cosas se salían de control, iba a ser linchado por ese grupo de personas allá en San Cristóbal. Y de allí, pues, nos trasladamos a Tapachula. Un joven se ahorcó dentro de su propia casa. Integrantes de una familia se encontraron con una escena macabra dentro de su domicilio en la ciudad de Tapachula. Resulta que cuando llegaron, un joven de 25 años de edad yacía colgado de un travesaño de su casa sin signos vitales, ya había fallecido. Lo identificaron como Jonathan, quien únicamente vestía un pantalón corto de color azul con vivos verdes. Sus familiares relataron que el muchacho aparentemente no sufría enfermedad ni problema alguno que pudiera haberlo agobiado para tomar esa fatal decisión. Pues así llegamos al final de este resumen de noticias correspondiente a este viernes, fin de semana ya. Muchísimas gracias por su preferencia a lo largo de esta semana. Que tengan muy bonito y reconfortador fin de semana. Nos encontraremos de nuevo el próximo lunes. Muchas gracias. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.